Tenía muchas ganas de venir aquí encima de la herradura, que es correr como en casa y con la organización, que es estupenda, y nos hemos divertido, lo hemos pasado bien. La verdad que la gente estaba un poco preocupada por el cambio de recorrido de otros años, pero creo que han mantenido la esencia de la carrera, que ha sido todo el cresteo, incluso la zona de pista al principio es muy similar al recorrido que había anterior. Y lo hemos pasado muy bien, un recorrido muy bonito, marcaje excelente, avituallamientos de 10. La carrera es espectacular. Me gustan mucho los paisajes, el tipo de terreno y la altitud. Está entre las dos carreras más bonitas de Cantabria. El recorrido es muy, muy bonito. Así espectacular. Antes de Liguardi, pues me crucé con un oso. Es una herradura perfecta, muy chula, muy bonito, además con un terreno muy variado, pues tienes esa pista para separarte al principio, el gran subidón, luego esos senderos técnicos con pisaditas y luego pues las vistas que vas teniendo de Picos de Europa. Cuando llegas al Chivo empiezas a ver el Valle de los Redondos, que es una preciosidad, ¿no? Cualquiera que venga por aquí con días como estos, o sea, ver los Picos de Europa, ves prácticamente todo Cantabria, o sea, es increíble. Una carrera espectacular, yo la conozco muy bien porque soy de por aquí. He hecho el trail, que es la pequeña, pues ha resultado duro, a mí me ha resultado duro, lo que pasa que yo ya tengo más de 70, los jóvenes volaban. La experiencia ha sido muy buena, carrera muy dura. Es una carrera muy técnica, hay otras zonas correderas, pero todo lo que es la crestería, que es una maravilla, pues hay que tener mucho cuidado con los pies. Y ahí es donde, bueno, los que tenemos experiencia en el monte nos hemos defendido a pesar de los años. Perder uno esta fiesta del trail. Súper contento, súper feliz. Pues encantado y con ganas de volver a repetirla. Repetiré el año que viene, sin duda. El año que viene volvemos. La herradura es algo genial. Que nos vemos el año que viene. Herradura 2023.